Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy chavalotes vamos a hablar sobre un tema del cual me pidieron un video y es el pay to win versus el free to play. Así que nada, pues chavalotes, antes de comenzar con todo esto, recordar que aquí tenemos al Chovy bailando, hay que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, además recuerden si son nuevos por aquí dejar su comentario y su likeazo. Así que nada, pues chavalotes, hace poquito dieron a BeamBot, hace poquito, bueno de hecho todavía tenemos la posibilidad de conseguir a tres monstruos que fueron pay to win en su momento, Kim Charles, Lady Meow y el maldito de Dark Voltae, que fue el más reciente, fue un monstruo metropolitano y si no me equivoco fue el último monstruo metropolitano que salió por medio del pase de leyenda dorado. A ver, para no mentirles, pues vamos a checarlo. A ver, monstruos metropolitanos, vamos a bajar un poco y efectivamente fue el último monstruo del pase de leyenda dorado. Al igual también hace poquito chavalotes por medio de cruce dieron a BeamBot. ¿Cuántas temporadas llevamos de los condenados? 4, ¿no? Así que es muy reciente. 4 temporadas son 4, bueno, menos de 4 meses, son como 3 meses y medio, porque las temporadas exactamente ya no duran un mes completo, sino ya a esto le bajaron un poco y eso también hace que al final sean más pases de leyenda al año y con esto pues más dinerito para ellos. Ahora vamos a hablar de todo esto. Lo primero chavalote sería checar el Monster Good. El Monster Good es una plataforma para poderse ver anuncios, poder hacer encuestas, que esto nunca me ha funcionado, por eso nunca he hablado de esto. Y de las tareas, ya tiene muchísimo tiempo que no hago una. En este momento tampoco creo que haya tareas que valgan la pena, pero esta es una forma free to play de poder obtener gemas. Es una forma bastante sencilla de poder obtener monstruos, porque al final, al principio de la temporada, de hecho, a ver, vean, ni siquiera tengo ofertas. Entonces aquí la verdad es que poco que comentar. Pero de lo que sí vamos a hablar es de los videos de Monster Good. Como saben, cada inicio de temporada te dan 4 monstruos aquí en Monster Good. Hay que verse anuncios y con esto pues te llegas a juntar las 100 células y te los puedes crear de una forma bastante rápida y bastante fácil. Ahora, yo entiendo perfectamente que pues el juego no se va a mantener solo, tenemos ofertas a cada ratito. Pero lo que me jode bastante es que me pongan publicidad espontánea. Esto lo vengo diciendo desde hace como una semana, porque desde hace una semana me ha salido aquí en el BlueStacks. No sé si es por la versión de BlueStacks, no sé si es por la versión del Monster Legends, pero en verdad me toca la moral, bastante. Yo entiendo, el maldito juego en muchos aspectos es free to play. De hecho, vean, si vamos aquí al capítulo de la era apocalíptica, les puedo comentar que he sacado monstruos totalmente gratis, me he llevado runas y esto la verdad, si lo comparamos con el Monster Legends de hace 4 años, ni siquiera pensar que pudieras llegar a tener tantos monstruos. Y ahí viene el detallito, ¿conviene en verdad seguir siendo pay to win? Si nos vamos aquí al top, o sea al ranking de las ligas más altas, muchos de los participantes que tenemos por aquí están utilizando monstruos que se pudieron obtener free to play o más o menos free to play y no sacando la cartera. Por ejemplo aquí, Uriel de Divine es un monstruo que lo pudimos obtener por medio de la maratón, que ya lo tiene a nivel 150, vaya. Tenemos también a Slumster, que no costó dinero real. Tenemos también a Posidonia, esta sí era del pase, bueno, al menos hasta donde yo me acuerdo porque no la tenía. Y posteriormente Terry Bomb, que también fue por medio de la maratón. Entonces, o en medio de cruce, la verdad es que no me acuerdo, no, fue por progresiva, ya me acordé. Por ejemplo, aquí en el top, que es el primero del Monster Legends en este momento, que la verdad para llegar a 8500 hay que pegarse el vicio bastante. Pero de los 6 monstruos que está utilizando originalmente, solamente 3, o sea, el 50% fueron free to play. Entonces,
Esto te hace pensar bastante, la verdad, esto te hace pensar bastante. Ahora, esta persona es una persona que literal es pay to win full. Este monstruo lo tiene 150, el otro que tenemos por aquí del cazarrecompensa 150, o sea, tiene todo nivel 150. Este es un pay to win de verdad. O sea, no es que nada más el pay to win sea comprarme un pase de leyenda, no es que el pay to win sea solamente comprar un monstruo del cazarrecompensa. Esto que tenemos aquí es el pay to win. Esto en verdad es el pay to win a full. Porque les aseguro que no nada más tiene esta playlist de monstruos a nivel 150, sino todos los anteriores que han salido también. Esto es un pay to win. Esto es lo que ya no conviene hacer, porque en realidad siguen sacando monstruos cada mes, cada mes, cada mes. A lo que me refiero con esto es que sí, esta gente al final es la que mantiene el juego totalmente, de acuerdo. Pero, como les digo, si tú por ejemplo te gastaste dinero en Bimbot, que fue el que dieron hace poco, si te gastaste dinero en Dark Voltaic, si te gastaste dinero en Lady Meow, en Kim Charles, si te gastaste dinero en general, ¡maldita sea! O sea, qué estresante que estés grabando un video y que te salga una maldita publicidad. Esto es a lo que me refiero. Ya bastante tenemos con los videos de Monster Good. ¿Cómo que para que también me pongan publicidad espontánea, carajo, en verdad? Pero bueno, a ver, ¿conviene o no? Yo la verdad diría que, a ver, si está bien comprar los pases de leyenda, pero es que si lo van a dar 2 o 3 meses después, la verdad es que ¿para qué lo compras? Esa es una realidad. Ahora, yo no estoy diciendo que, guau, lo dejen de comprar. No, para nada, la verdad es que está bastante bien que te den 300 gemas, tienes tus potenciadores, tienes tu monstruo a nivel 130, que eso también pues te quita tiempo empezarlo a subir de rango, tienes una runa X. A ver, en general, ¿vale la pena comprar un pase de leyenda en este momento? Yo les diría que sí. El precio es elevado, la verdad también eso hay que comentarlo, pero aún así, ¿vale la pena? Sí, sí vale la pena, pero tampoco tiene mucho caso. Si el monstruo que tienes ahora te lo van a dar dentro de 3 meses, dentro de 4 meses. Eso anteriormente, chavalotes, era un sueño, en verdad. Se los digo, era un sueño con los legendarios. O sea, tener la oportunidad. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando salieron los monstruos Némesis, que esto me costó bastante. De hecho, ni siquiera tengo todos por lo mismo. El primer Némesis que yo conseguí fue Talos. Talos fue mi primer Némesis. Y fue por medio de la mazmorra, que esto también vamos a checarlo más a detalle en otro video, porque quiero ver eventos que se han quedado rezagados. Para la gente que ya lleva bastante tiempo, no sé si se acuerdan, chavalotes, que teníamos una mazmorra de Némesis, en la cual pues teníamos que pasarnos 3 niveles de mazmorras, en la cual nos iban dando, creo que lo máximo si te pasabas toda la mazmorra eran 50 células de cada uno de las 3 versiones del Némesis. Yo, por ejemplo, he ido consiguiendo más a través de, pues, del tiempo, ¿no? Que han salido por eventos. Teníamos anteriormente también la oportunidad de poder conseguir Némesis en la tienda. De hecho, no sé si todavía sigan existiendo las fichas de los Némesis. A ver, creo que ya lo quitaron. Anteriormente había unas fichitas que te daban también. Para que, aquí está, la alma abandonada y alma élite, almas Némesis. Estas creo que ya no se pueden canjear por ningún lado. Y yo me quedé con bastantes. A ver, sí, efectivamente ya no puedo canjearlas. Ya no me da la opción en ninguno de los cofres que tenemos en este momento en la tienda. Y ahora si lo comparamos en esas épocas de hace 4 años a lo que tenemos ahora, chavalotes, es una gran diferencia. Anteriormente sí te convenía porque te pegabas a lo mejor 7, 8, hasta un año completo con un meta de un monstruo que compraste en su momento. Por ejemplo, otra vez remontamos todo a los Némesis. Samael, Chiron, Faraday, Talos, eran monstruos que estaban fuertísimos, al igual que Warzag. De hecho, los únicos que ahí se quedaban en la línea de medio buenos, medio maletes, fue Lucifier, Hydratila, Nadiel
y también Yum, que son los monstruos que a mí en lo particular pues me parecían no basura, pero sí monstruos que tenían mucha competencia con Samael, con Chirón, con los que acabo de mencionar. Y por ejemplo, tú te llegabas a comprar un monstruo Faraday, por ejemplo, que costó bastante caro, por cierto, bastante caro costaron los Némesis, y se tardaron muchísimo para poder dar sus células y para que la gente los empezara a conseguir. Y yo con esto no estoy diciendo que vayan a, o sea, que pongan la manera de conseguir más difícil los monstruos, tampoco. Pero sí, chavalote, les recomendaría que si se van a, o sea, si están dispuestos a comprarse los pases, los hagan por las gemas, lo hagan por los potenciadores y no tanto ya por el monstruo. Porque como les digo, Elvira lo van a dar dentro de 3 meses. El Purepandal tiene la misma función y lo dieron gratis. Entonces yo lo que les recomendaría, chavalote, si están dispuestos a meterles dinero al juego, si están dispuestos a comprarse el pase de leyenda, no lo hagan por el monstruo. Así que, chavalotes, espero les haya gustado, espero se sigan suscribiendo al canal y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.